Pablo. Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, estamos ante un nuevo producto de la marca Mercedes-Benz. Vemos que son realmente unos camiones impresionantes por el porte que tienen. Y la pregunta que te queríamos hacer, aprovechando que estás a cargo de la parte de producto, es ¿con qué se va a encontrar aquel camionero que se sienta al volante de un Actros? Básicamente el camionero va a disponer de dos segmentos diferentes, bien diferenciados. Todo lo que es larga distancia, en versiones 4x2 y 6x4, tres niveles de potencia, 410 caballos, 440 caballos y 460 caballos. Y todo lo que es la gama off-road o fuera de ruta, que van a ser modelos 6x4 y 8x4, destinado exclusivamente a un nicho de segmento que básicamente está dado en la minería o en el petróleo. Básicamente es un motor nuevo, innovador, de 6 cilindros en B, con una caja inteligente, ¿sí?, que se llama Power Shift. Esa caja es una caja automatizada, comandada electrónicamente por el motor, que lo que va a hacer es, en función de tres parámetros, va a tratar de elegir o escoger la marcha más adecuada y más económica para la aplicación. Tiene tres parámetros: mide la pendiente del vehículo, la carga que tiene en su parte posterior y a su vez la dosificación que yo le voy a dar al acelerador. No tiene embrague y esto lo hace único en el segmento de larga distancia porque va a ser serie. La otra cosa importante a resaltar es el sistema de frenos. Es un sistema de freno totalmente inteligente y totalmente electrónico, lo que hace que más rápida la presión en el pedal de freno. A diferencia de la competencia, lo que hace este sistema es primero trabajar con los frenos auxiliares. Primero lo va a hacer en el top brake, luego en el freno motor y luego va a ir a buscar frenos en el servicio cuando yo estoy presionando el pedal propiamente, ¿sí? Esas son las cosas que va a tener. Y lo que podemos garantizarle al empresario básicamente es que al ser un camión inteligente, si lo usamos de esa manera, ¿sí?, lo dejamos ser automático en todo, lo que podemos decir es que ante una misma aplicación, un mismo recorrido, suba el chofer que suba, podemos asegurar que vamos a tratar de estandarizar esa flota, que el consumo va a ser similar en todos, siempre y cuando ese vehículo sea utilizado de manera inteligente, como vamos a proponer nosotros hacerlo. ¿Y desde qué momento tienen aquellos transportistas la posibilidad de contar con esta unidad? ¿Desde cuándo se pone a la venta? Okay, en realidad los primeros vehículos van a estar arribando a la Argentina sobre mediados de diciembre, principio de enero. Ahí va a empezar la comercialización del vehículo. En este momento estamos teniendo algunas unidades haciendo pruebas, pero ya va a estar a disposición de ellos a partir del mes de diciembre, básicamente. Bueno, Mauro, queremos desearles el mejor de los éxitos con esta unidad y realmente agradecerles porque la posibilidad que vamos a tener de manejarlos es única, ¿no? Exactamente, ahí vamos a poder ver arriba un poco todas las bondades de este camión, toda la tecnología, ¿sí? Y fundamentalmente algo que quiero que se lleven es que el camión, de manera inteligente, tiene como filosofía ser un camión en lo posible económico. Siempre va a buscar tratar de tener la mayor economía posible para esa aplicación. Muchas gracias. Gracias.